En esta lección vamos a hablar de un tema que causa mucha confusión. Se trata de la diferencia entre pretérito e imperfecto. Para ello he recopilado ejemplos de todo tipo y vamos a ir analizándolos para que veas las diferencias de significado y por qué en algunos solo es válido usar uno de los dos tiempos verbales. Doy por hecho que ya sabes conjugar los verbos en ambos tiempos verbales, así que me voy a centrar solamente en las diferencias y en los usos. Si las conjugaciones aún son un reto para ti, recuerda que son el primer paso para poder usar los tiempos en pasado de forma fluida. Empezamos viendo algunas reglas gramaticales del pretérito indefinido o simplemente pretérito. Cuando estamos contando una historia que se desarrolla en el pasado, usamos el pretérito para narrar los sucesos o acciones. Imagina una escalera. Los verbos en pretérito son como escalones de esa escalera. Uno siempre sigue al otro en la línea del tiempo, es decir, cada verbo se ve como el paso siguiente de la narración y las acciones que representan se ven como acciones completas. Vamos a ver un ejemplo. Me desperté a las 7:30 de la mañana. Bajé a la panadería. Compré un croissant y una barra de pan. Pagué 2 euros. Subí a casa, desayuné el croissant y una taza de café, me duché y me puse a trabajar. No importa la duración de estas acciones. Pueden durar mucho o poco, pero todas van en pretérito y forman una escalera o una secuencia de acciones. ¿Cómo traducirías la siguiente historia? Ayer Carlos se despertó a las 6:30, bostezó. Y se levantó, se vistió y... Se tomó un bol de cereales. También se comió un plátano. Se bebió un vaso de zumo de naranja. ¿Se comió? Una tostada de mantequilla. Luego... Se lavó los dientes. Se encontró con su mejor amigo. Hablaron un rato. Llegó el autobús. Le dijeron hola al conductor. Carlos y su mejor amigo se sentaron juntos en el autobús. Hablaron de fútbol. ¿El viaje? Duró 20 minutos. Llegaron al colegio a las 7:30. El segundo uso del pretérito que vamos a ver es cuando tenemos un número fijo de acciones repetidas, como en el siguiente ejemplo. Antes de la pandemia estuve 3 veces en España. Aquí te dejo un ejemplo para traducir. ¿Cómo lo dirías? El verano pasado pasé una semana en España, recorriendo las calles y conociendo a gente agradable. El tercer uso del pretérito es cuando tenemos un número indefinido de acciones repetidas, pero el hablante las ve como una única acción finalizada. Aquí lo vemos en este ejemplo. Aquel verano hizo mucho calor. Solamente estoy indicando la acción de hacer calor. No la contemplo como una descripción en el pasado, sino como algo que se repitió durante los días de ese verano y después finalizó. ¿Cómo dirías esta frase? La semana pasada llovió mucho. También podríamos utilizar el adjetivo lluvioso, aunque es menos común. En cualquier caso, utilizaríamos el verbo en pretérito. La semana pasada fue muy lluviosa. A continuación, vamos a ver los usos del imperfecto. Lo usamos cuando consideramos que una acción pasada es una descripción. Por ejemplo, su esposa era una mujer muy hermosa en aquel entonces. A lo mejor te estás preguntando si sería posible usar el pretérito en la oración anterior y decir, su esposa fue muy hermosa. En realidad sí es posible. Lo que pasa es que cuando decimos eso lo consideramos como una acción finalizada. Probablemente ya no es hermosa o ya murió y no voy a dar más detalles sobre ella en mi discurso. Cuando empieces una descripción, puedes seguir añadiendo todos los verbos en imperfecto que necesites. Por ejemplo, su esposa era una mujer muy hermosa, pero parecía mayor de lo que era.
Tenía los ojos grandes y expresivos y siempre sonreía. Sabiendo esto, ¿cómo traducirías el siguiente párrafo? El pueblo se llamaba Torremolinos. Estaba a unos 15 kilómetros de Málaga. Era muy turístico. En el centro del... pueblo había varios hoteles. Nuestro... camping estaba al lado de la playa. Estaba... muy bien cuidado. Había árboles y un... césped muy verde y tenía un supermercado. Una cafetería y también un centro deportivo. En el centro del camping había dos piscinas. Nuestra tienda estaba entre una de las piscinas. ¿Y la recepción? ¿La recepcionista? Era una mujer joven de unos 20 años. Era alta, tenía el pelo corto y... llevaba gafas. Hablaba inglés, francés e italiano. Parecía una chica muy agradable. Vamos a ver un segundo uso del imperfecto para expresar una acción en progreso. Es común también usar la perífrasis estar más gerundio, pero siempre que el verbo tenga progreso. No podemos usarla con verbos que no tienen progreso, como llevar puesto, querer, y verbos que expresan posiciones, como estar sentado, estar de pie, etc. Veamos unos ejemplos. ¿Cómo dirías esta frase? A las 12 todo el mundo comía. También podemos usar la perífrasis estar más gerundio, ya que el verbo comer tiene progreso. A las 12 todo el mundo estaba comiendo. El tercer uso del imperfecto es cuando se expresa un número de acciones consideradas habituales. Veamos un ejemplo. Los domingos mi familia y yo íbamos a la playa. ¿Cómo dirías este ejemplo en español? Trabajaban todos los días cuando vivían en Australia. ¿Y este? Él bailaba mucho cuando era más joven. Los complementos temporales que en muchas ocasiones usamos con el imperfecto indicativo son los siguientes. Antes, en aquel entonces, los días de la semana, cada día, todos los días, en esa, en aquella época. Generalmente, por lo general, cuando era niño, niña, pequeño, pequeña, universitario, universitaria. ¿Cómo dirías estas frases? Antes tenía el pelo largo. Además de antes más imperfecto, existe otra forma de traducir used to, y es con la construcción soler más infinitivo, que de todas formas también conjugamos en imperfecto. También podríamos traducir la frase anterior como solía tener el pelo largo. Antes jugaba, solía jugar en el equipo de fútbol local, pero ahora es o está demasiado mayor. Para finalizar la lección, un aspecto que probablemente te haya confundido alguna vez es el uso de los adverbios de frecuencia, siempre y nunca. Tienen dos enfoques. La mayoría de las veces se usan con un verbo en imperfecto, puesto que se ve como una rutina o un hábito en el pasado. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Mis hermanos nunca hacían fiestas delante de la casa de sus vecinos porque siempre tenían otro sitio para hacerlas. Aquí estamos hablando de lo que ocurría o no ocurría en el pasado,
como una descripción de algo que se repetía en el pasado. Después de esa introducción, quedaría muy natural añadir una frase en pretérito con un evento en concreto. Algo como: pero un día hicieron una fiesta y los vecinos se enfadaron mucho. Es uno de los patrones más comunes, descripción en imperfecto y evento principal en pretérito. Sin embargo, también podemos usar siempre y nunca con verbos en pretérito. Mis hermanos nunca hicieron fiestas delante de la casa de sus vecinos porque siempre tuvieron otro sitio para hacerlas. La frase se refiere a hacer fiestas o tener otro sitio como un único evento. Estamos indicando que lo que ocurrió o no ocurrió tuvo lugar durante un periodo de tiempo que consideramos terminado. A lo mejor mis hermanos se mudaron y ya no viven allí. ¿Cómo traducirías la siguiente historia? Cuando era niño vivía en una casa. Muy cerca del bosque, durante el verano siempre jugaba al béisbol. Con mis amigos. Es un deporte que siempre se me dio bien. Tenía que atravesar el bosque porque el parque en el que jugaba estaba al otro lado. Nunca me desviaba del camino porque tenía miedo, por eso nunca me perdí. Espero que este vídeo te ayude a entender mejor la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Ahora solo queda que hagas el reto que acompaña esta lección. Nos vemos en la comunidad.